Mm-hmm. Bendecido, mis hermanos, y bienvenido a este su programa, Heredero del Pacto. Soy el pastor Juan Colón, de la iglesia de la Senda Antigua, en Dorado, Puerto Rico. Y si usted no está yendo a ninguna iglesia, pues quiero hacerle una invitación para que nos visite los domingos por la mañana. Allí nos reunimos eh, todos los domingos eh, a las diez y media de la mañana. Así que ahí está mi número telefónico. Te lo voy a dictar, si lo quiere anotar, 787-315-3776. Y usted me llama, y yo con mucha alegría, con mucho gozo, le voy a indicar de cómo llegar al barrio Iguillar en Dorado, Puerto Rico, en la calle Monte Rojo, número 280, urbanación Doravil Dorado, Puerto Rico. Aleluya. Allí nos gozamos en el nombre poderoso del Señor. Quiero decirle que Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está haciendo cosas que, que la gente se está quedando con la boca abierta. Porque es que, como decimos en nuestra iglesia, el tiempo de los milagros no ha pasado. Para mucha gente, pues se cree que los milagros comenzaron en Jesucristo, pasaron a los apóstoles y ya se acabó. No, no. El es, el, los milagros, perdón, los milagros los hace el Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos, pero cuando Jesús ascendió, Dios envió la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene que darse la tarea. De entrar en comunión con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hablar en otra lengua, ser lleno y manifestar y manifestar, manifestar la unción, el poder, y la autoridad que da el Espíritu Santo. Por eso en Marcos 16, Jesucristo nos da la gran comisión y nos dice id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieron cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Por eso. Yo siempre declaro que el tiempo de los milagros no ha pasado. Por eso, cuando usted me llama a mí, cuando usted va a mi iglesia, cuando usted me visita, cuando usted me busca y usted me dice, pastor, ore por mí, yo oro por usted en el nombre que es, sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Dios nos ha dado un nombre, un nombre en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Así que el tiempo de los milagros no ha pasado. Al final del programa, como siempre hago, yo voy a orar por tu petición. Yo voy a orar por tu milagro. Yo voy a unir mi fe a la fe suya. Y yo no voy a creer, sino que ya yo estoy creyendo. Yo vine a este programa creyendo por ese milagro. Creyendo. De que Dios le dará ese milagro, creyendo que toda persona que acepte a Cristo será salvo, creyendo por toda persona que diga por tu llaga Jesús, yo fui sanado, reciba sanidad, creyendo que toda persona que esté atada, endemoniada, diga Señor Jesús, tú rompe toda cadena y me hace libre, queda libre. Por eso Jesús nos dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y yo soy testimonio de eso. Yo soy testigo de eso. Porque yo un día estuve atado. Yo no sé a lo que usted está atado en el día de hoy. Pero yo estuve atado a unos cuantos vicios. Atado, engañado por el enemigo, por Satanás. Pero cuando yo le pedí a Jesús que me ayudara, que me salvara, que me sanara, que me libertara. Él me hizo una nueva criatura. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Por eso, todos los días yo declaro y digo que el tiempo de los milagros no ha pasado. Pero antes de leerte la palabra y orar por ti, yo no puedo pasar por alto y no quiero pasar por alto a todos los conquistadores y ofrendantes, a toda esa gente linda, preciosa, tocada por Dios. Porque créame, si Dios no toca tu corazón, si Dios no te habla, si Dios no te pide, aleluya, usted no no oraría por este canal, usted no enviaría su ofrenda. Pero como usted está orando por esta telecadena Ctn Internacional por este canal y está enviando su ayuda económica, su ayuda financiera, yo sé que Dios tocó su corazón, aleluya. Y yo de, de todo corazón yo te doy las gracias. Es más, te voy a decir más, a nombre de mis pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, gracias de todo corazón. Gracias, gracias conquistador, ofrendante, colaborador. Esa, esa oración tuya por este canal y esa ofrenda deja mucho que decir. Y, y, y créeme, lo que hacemos aquí es predicar la palabra y ganar almas para el reino. Esta señal, yo lo voy a preguntar después al, al gerente de, del canal, el hermano Frankie, les voy a preguntar hasta dónde está llegando esta señal. Porque esta señal está llegando bien lejos. Y las almas se están convirtiendo a Cristo. La gente está recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La gente está buscando de Dios. La gente, bueno, esto no para. Así que, conquistador ofendante, gente linda, gente bella, de todo corazón, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Eh, tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero. Aquí tengo la palabra de Dios para ti en el día de hoy, que se encuentra en Mateos, capítulo 11. Y me gusta porque aquí tengo un título que dice: Venid a mí y descansad. Esa es la invitación que el Señor Jesucristo nos hace en el día de hoy. Que vengamos a Él y descansar. ¿Sabe? Porque Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro descanso. Y cuando aprendemos por la palabra a meternos en Cristo Jesús, a descansar en Cristo Jesús, van a venir problemas. Van a venir adversidades. Van a venir este... Eh, bancarrota, van a venir este problemas en el matrimonio, con un hijo rebelde, en el trabajo, en el negocio, en los estudios, en la familia, en, con los vecinos. Pero cuando aprendemos a descansar en Cristo Jesús, vamos a mantener la calma, vamos a mantener la paz, porque sabemos que Él está con nosotros. Mira, oye bien, como dice Isaías 41, versículo 10. Si quiere, apúntalo, porque quiero que después usted lo, lo lea, y lo estudie y lo repase. Isaías 41, versículo 10. Dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, Gloria. Esto es palabra de Dios, hermano mío. Ahora, no podemos quedarnos ahí por encima de la palabra. Tenemos que, tenemos que dejar, permitir que esa palabra penetre en nosotros, entre nosotros. Tenemos que procesar esta palabra y pasarla de, de nuestra mente a que pase a nuestra alma y a nuestro corazón. Venid a mí y descansar, dice el Señor. Y yo sé que hay mucha gente que necesita un descanso. Yo sé, porque yo recibo muchas llamadas telefónicas, cuando la gente ve mi programa, cuando hago, hago el Facebook de todos los martes a las 7 de la noche, y la gente me llama desesperada. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y yo con mucho gusto, con mucha alegría, oro por ello, declaro la palabra y le echo la bendición. Pero, como, como, ¿sabes? Como estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Porque, créanme, yo no, yo no quiero hablar negativo, porque yo soy un hombre que habla la palabra. Pero esto, el, el mundo está malo y se pone peor. Esto no lo cambia a nadie. ¿Sabe? Pero como yo no puedo cambiar a nadie, ni puedo cambiar el mundo, yo puedo cambiarme a mí mismo y cambiar a mi mundo si yo entro en el descanso y en el reposo de Jesús. Por eso el Señor te dice: Venid a mí y descansad. Oye bien, como dice el verso 25: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando leo sabios y entendidos, eso me recuerda que yo me he dado con gente, usted también tiene que haberse dado con este, con este tipo de personas que se creen que se la saben todas. Hay gente que se cree que no tienen que ir a la iglesia, que no necesitan de Dios, que no hay que leer la Biblia, que no hay que orar, que no hay que congregarse. Y se creen que se la saben todas. Hay, sabe, hay gente que tú no sabes, no reciben un consejo tuyo. No te quieren escuchar, no te quieren oír. Y me da pena por esa gente. Un día yo oí una predicación, un mensaje titulado: Yo sé que sé. Que no sé nada yo sé que sé que no sé nada porque el día en que usted y yo lleguemos a ese nivel a ese punto de creer de que de que nos la sabemos toda ese día nos estancamos y vamos en decadencia porque todos los días aprendemos algo y, y te voy a decir más hay veces no hay veces hay momentos en que gente que tú sabes que no tienen estudio, que no tienen escuela, que no y de esa gente cuando nos hablan aprendemos algo. Por eso yo yo, yo me gozo cuando yo hablo con gente ya mayorcita ya, pero que gente que, que son criadas como decimos en el campo, que tienen una sabiduría, una experiencia, que saben dar buenos consejos, consejos chinos, pero que, que llegan a uno y uno aprende. Todos los días aprendemos algo. Yo sé que sé que no sé nada. Voy a hacer una breve pausa, pero vengo rápido, no te vayas. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. De pulmón, por tu me quedo. 24 horas, la tienes aquí. En Senda FM. Sonido que levanta y restaura. restaura. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados. Educación cristiana. Salones con aire acondicionado. Bellas artes, deportes. Libros y pizarras digitales. Desayuno y almuerzo. Cuido asignaciones supervisadas. Cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. Estoy hablando y te estoy leyendo del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, donde Jesús dice, venid a mí y descansad. Yo necesito el reposo de Jesús. Usted necesita el reposo del Señor. Y lo más importante de esto es que cuando encontremos ese reposo, cuando aprendamos a entrar en ese reposo, Quedémonos ahí. Y usted me pregunta, era pastor, pero ¿cómo yo voy a, a encontrar, a descubrir ese reposo? Bien fácil. Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Comienza a leer la Biblia. No trates de leer la Biblia en un día de Génesis, Apocalipsis. No, tranquilo. Vamos a ir paso a paso. Búscate un libro. Ora al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, eh, dime qué libro tú quieres que yo lea. ¡Bum! Y te va a ese libro. Pero tú sabes que tenemos que leer los cuatro evangelios, porque acuérdate que la Biblia se divide de dos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antes de Cristo y Después de Cristo, la ley y la gracia. Ahora estamos en la gracia, ¡Gloria a Dios! Por la gracia de Dios. Aleluya. Tenemos que leer el Nuevo Testamento. Léelo, porque cuando usted lee los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí usted va a leer la vida de Jesucristo: su nacimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección, todos los milagros que él hizo, todas sus maravillas. Ahí usted va a conocer. Bueno, cuando leemos los Evangelio, usted va a conocer a Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? Va a conocer a Dios el Hijo. ¿Quién es Jesucristo? Va a aprender quién es Dios, el Espíritu Santo, el Consolador por excelencia, el Consejero, el Divino Ayudador. Pero cuando usted comienza a leer la, la Biblia, precisamente en, 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 en el Nuevo Testamento, Usted va a entrar a ese reposo. Porque esta palabra, esta palabra, a la medida que usted la lee, va a entrar en usted, va a entrar en su mente, va a entrar en su alma. Y una vez que entre a tu, a tu espíritu, ahí tú vas a recibir tu milagro, vas a recibir descanso y tú vas a decir, como digo yo, el tiempo de los milagros no ha pasado. Y cuando Usted entra en ese descanso, que usted dice, espérate un momentito, espérate, espérate, yo, yo voy a tomar la decisión de creerle a Dios. Entonces usted vale él, en Hebreos 11.1, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego llega al versículo 6 donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego usted vale él, mas el justo por su fe vivirá. Luego va a leer, porque por fe andamos y no por vista. Usted va a decir: para un momentito, no, 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 no. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Dios está conmigo. Yo estoy en el reposo de Dios y yo voy a recibir mi milagro en el día de hoy. Yo no sé por lo que usted está creyendo. Yo no sé lo que usted está esperando de parte del Señor. Yo solo sé que si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y conforme a tu fe será hecho. En aquel tiempo, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. No te hagas sabio entendido. Todos los días aprendemos algo. Y a medida que usted lea la palabra, usted más va, va, va a aprender. Y las revelaste a los niños. Sí, padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Dios el Padre le entregó todo al Hijo. Y la Biblia dice que todo lo que Dios el Padre le entregó al Hijo, el Hijo nos las entregó a nosotros. Y tú y yo tenemos lo más precioso, lo más preciado, lo más poderoso que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a tomar de la mano y te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es tu consolador, es tu consejero y es tu ayudador. Tenemos que esforzarnos para entrar en el descanso de Dios, para entrar en el reposo de Dios. Recuerda, en el Antiguo Testamento, Dios le dio, al, le dio la ley a su pueblo. Y cuando usted lee Génesis, la creación, Dios dice que trabajemos seis días, porque en el séptimo día Dios reposó. En el séptimo día vamos a reposar. Aleluya. Y los judíos... Los judíos, los que están viviendo bajo la ley, en esta fecha guardan el sábado. Ellos comienzan su sábado el viernes a las seis de la tarde y terminan el sábado a las seis de la tarde. Ese día, de, ese día de reposo, ellos no hacen nada, no hacen nada, no hacen ningún tipo de trabajo. Yo estuve en Israel y, 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 y ese sábado de reposo. Cuando yo cogía el elevador para ir para, para, mi, para mi cuarto, no, ¿sabe? no había que, que oprimir el piso, porque como era de reposo, el, 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 el hotel se encargaba, se encargaba de que el elevador parara en todos los pisos, para que el judío no oprimiera el botón, porque no se trabajaba. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos en la gracia y ahora nuestro reposo ya no es el sábado, ahora es Jesucristo. Ahora yo no guardo el sábado, ahora yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Sabe? Porque yo estoy en el Señor. Él es nuestro reposo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar y el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nos vino a revelar al Padre. Y yo digo en esta hora, ¿cómo te ama el Padre? ¿Cómo te ama el Señor? Dios te ama tanto que envió a Jesús a morir por ti. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Y Dios quiere que hoy tú entres en ese reposo y te mantenga ahí. Que ningún afán de esta tierra, que ninguna preocupación, que ninguna necesidad te saque del reposo. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Él dice en el verso 28: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended. Llevad mi, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que hoy el Señor a través de su palabra nos hace una invitación a que vengamos a Él y descansemos. ¿Tú quieres descansar en, en el Señor? Aquí está el Señor, para que tú entres por esa puerta. Aleluya, ya al Señor. Hoy yo estoy cargado, estoy preocupado, aleluya, y yo quiero que tú me des ese reposo que tú me prometes. Venid a mí, todos los que estáis, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo. Os haré descansar. No hay nada como el descanso del Señor. No hay nada como el reposo del Señor. Y cuando tú estás ahí, es cuando tu fe está activa. Y es cuando tú sabes que Dios está contigo. Es cuando tú sabes que el Señor te va a ayudar. Por eso nos dice en el Salmo 40, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del notipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hoy el Señor nos hace una invitación a que vengamos a Él y descansemos en Él. Vamos a echar sobre Él todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi primer llamado es para salvación. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres vida eterna? Pues di conmigo, di conmigo, Padre. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón. Perdóname. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Y te pido que entres en mi corazón. Sí, Jesús, entra en mi corazón y dame el reposo y el descanso que necesito. Gracias, Señor, por amarme y por perdonarme. Y ahora, todos los enfermos, todos los, todos los que están atados y cautivos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda persona que me está viendo ahora, toda alma perdida recibe salvación y vida eterna. Y todo enfermo recibe sanidad. Y todo cautivo recibe la liberación. Y Padre, yo te, yo te pido que toda persona que esté necesitando un auto, un trabajo y una casa, tú se la des. Y toda persona que esté orando por un milagro financiero para comprar y, y pagar, se lo dé ahora. Gracias, Padre. Bien, mis amados, recuerda que tu ayuda económica, tu aportación, nos ayuda a llevar este Evangelio alrededor del mundo. Sigue orando por este canal y me da tu ofrenda. Yo te voy a ver la próxima semana en este tu programa, Heredero del Pacto. Recuerda, ve a la iglesia, congrégate, lee la Biblia, ora. Entra en su descanso, mantente ahí y no permitas que nada ni nadie te robe el gozo y la paz y el descanso del Señor. Bendecido. Bye bye. Aleluya. Senda .fm para CTN Internacional.